miércoles menos, tiempo este de Cuaresma, que queremos compartirlo y queremos vivirlo con ustedes. Todos, de alguna manera, y ya aprovechamos para darle las buenas noches, de alguna forma tenemos algún amigo, algún vecino que tiene una procedencia o una ascendencia familiar con alguna hermandad. Y cuando lo encontramos en el ascensor o en la escalera nos dice, hombre, yo era de la cofradía, yo, mi abuelo fue aquel que... Pues es el momento este, el de la Cuaresma, de acercarnos de nuevo a esa hermandad de la que tuvimos alguna ascendencia, a la que pertenecimos en nuestra niñez, a la que abandonamos tal vez cuando algunos se fueron a la mili o cuando pues llega el momento de la juventud y nos quitamos un poco del medio. Es ahora buen momento de volver a reafirmar y afianzar la vinculación con nuestra hermandad del barrio, con nuestra hermandad de la parroquia, con nuestra cofradía de nuestra niñez, o vete tú a saber cualquier otro motivo para vivir la Cuaresma en nuestra ciudad. Buenas noches, Iván Serafín de Haro. Buenas noches, Jorge. Una semana esta pasada que ha sido repleta de actividades, pero es que la que viene no se queda atrás. Estamos en plena Cuaresma, todos los actos cofrades están en pleno auge y, como tú decías, las casas de hermandad están de puertas abiertas para que todos los cofrades puedan asistir a ellas. Unas más que otras. Por supuesto. Como tiene que ser. Pues vamos a empezar abriendo nuestro tiempo de información cofrade en el programa de hoy, precisamente con una noticia que nos saltaba el pasado viernes. La Junta Municipal de Distrito del Zaidín aprovechaba una de las reuniones para que, a través de su asociación de vecinos, solicitar la unión de todas las plataformas y asociaciones del barrio para pedirle al Arzobispado de Granada la coronación canónica de María Santísima de la Luz. Fue en el propio presidente de la Asociación de Vecinos del Zaidín, Antonio Ruiz, el que expuso de manera contundente esta solicitud, indicando que la unión entre las cofradías del barrio son un motor de participación ciudadana y de acción social que todo el Zaidín reconoce. Pues nada más conocerse esa propuesta vecinal, el resto de asociaciones integradas en la Junta Municipal de Distrito, plataformas y asociaciones que trabajan por el barrio, aplaudieron esta determinación, la apoyaron y así se hizo transmitir al presidente de la Junta Municipal de Distrito, Eduardo Castillo. Por tanto, es una opción esta la que se nos abre ahí, la posibilidad de una futura coronación canónica, al menos parte del vecindario así lo solicita. Ya entraríamos en la discusión de si les parece o no les parece bien, si les apetece, si no le parece oportuno, si tiene la antigüedad, si la imagen tiene la devoción necesaria, pero lo cierto es que la Junta Municipal de Distrito se une a toda esa petición de la Asociación de Vecinos para una futura coronación canónica, o al menos para que se solicite o se respalde esa petición. Vamos a hablarles también de otra de las importantes celebraciones de los últimos días. Nos marchamos hasta el puente del río Genil, nos marchamos hasta San José de Calasanz para ver cómo salía y cómo se desarrollaba tanto el Vía Crucis como la salida extraordinaria del Santísimo Cristo de la Expiración. Durante hora y media se desarrolló por el interior del Templo Catedral de Granada el rezo del Vía Crucis presidido por la imagen del Santísimo Cristo de la Expiración. En esta ocasión, la imagen marchaba sobre su paso procesional para el desarrollo de la salida extraordinaria por las calles granadinas, conmemorativo del 75º aniversario de su realización y bendición. El crucificado de Sánchez Mesa se presentaba sobre su paso, adornado por imitación de calvario de roca natural y rosas rojas en el friso del mismo. Es la primera vez que hacemos el Vía Crucis oficial de la Federación y, bueno, lo cogemos con muchas ganas. Sí, ha venido, la verdad es que ha venido mucha gente y, bueno, estamos muy contentos en ese sentido. ¿Qué debéis tener presente como ejercicio? Porque sabéis que en la El cortejo partió a las 6:30 de la tarde desde la iglesia de San José de Calasanz, de los padres Escolapios, precedido por una larga fila de cofrades granadinos. Lo abría la cruz de guía de la hermandad y pareja de hermanos de las cofradías de la ciudad y después los hermanos de la corporación Escolapia y también hermanos mayores de las cofradías de la ciudad. En la
Salida de la Imagen, la Capilla Musical San Isidro de Armilla estrenó la composición La Expiración, compuesta por uno de sus integrantes, Elías Santiago Vico. La presidencia estaba integrada por el hermano mayor de la cofradía, David López, y el vicepresidente de la Real Federación de Cofradías, Armando Ortiz, y su Junta de Gobierno. Sí, yo creo que es un año que nos está acompañando el tiempo para que tengamos un viacrucis federativo, pues que lógicamente esté a la altura de nuestra Semana Santa y de las hermandades, ¿no? Yo creo que está siendo un día que, por lo que he notado, la presencia de gente y, por tanto, va a tener acompañamiento. El Via Crucis fue dirigido por el arzobispo de Granada, Monseñor Martínez Fernández, y en el mismo estuvo presente la edil de turismo, Raquel Ruz, en representación municipal. Al día siguiente, 16 de marzo, tuvo lugar el regreso en salida extraordinaria, partiendo desde la catedral y recogiéndose en San José de Calasán a las 2 menos cuarto de la madrugada. Estuvo acompañado el cortejo por hermandades de penitencia de la ciudad y por la del Cristo de la Expiración de Órgiva. 27 parejas de hermanos formaban el mismo, que también contó con la antepresidencia de los hermanos mayores precedentes y la presidencia de la hermandad. Paso estuvo mandado por Agustín Ortega y auxiliado por su equipo, al que se incorporó circunstancialmente el capataz sevillano de la Hermandad de los Gitanos, Juan Manuel Martín. Tras el mismo, la banda de cornetas y tambores de las Tres Caídas de Granada. En la puerta del templo de Santa María Magdalena fue recibida la hermandad con la presencia del Señor del Rescate en el atrio del templo, y de manera también extraordinaria se había engalanado la capilla del monasterio del Santo Ángel Custodio, sede de la Hermandad del Sagrado Protector. Ya en el regreso, algunas dificultades encontró el cortejo con algún vehículo que obstaculizaba su discurrir, cuyo itinerario se tuvo que alterar al no haber sido podadas las ramas de algunos árboles. El sexto premio Virgen de la Salud ha sido concedido al cofrade, músico y compositor Víctor Manuel Ferrer. Conocemos un poco más al respecto. En la sexta edición del premio Virgen de la Salud se homenajeó a la música profesional y, en concreto, al compositor granadino Víctor Manuel Ferrer. Una ceremonia organizada por la Hermandad del Santísimo Cristo de la Redención y ACIME, la Asociación Nacional de Guardias Civiles y Militares con Discapacidad. La cita se centró en el Teatro Municipal Isabel la Católica y estuvo presentada, como suele ser habitual, por nuestro compañero Manolo Tabasco. El jurado de esta edición ha querido premiar el trabajo de este joven músico por engrandecer nuestra Semana Santa a través de la música. El premio, consistente en la Fuente de la Salud de Plata, fue entregado por el presidente nacional de ACIME, Manuel Molinero, y por el hermano mayor de la Hermandad Salesiana. Ya vamos por nuestra sexta edición y este año pues ha recaído en un compositor granadino que tiene fama a nivel mundial por sus marchas procesionales, Víctor Ferrer. ACIME se comprometió hace bastante tiempo en colaborar con la hermandad, se nombró a la Virgen de la Salud patrona nacional de ACIME, y la ACIME es hermano mayor honorario, por supuesto, igual que la Brigada de Sanidad, por supuesto, nuestra colaboración incondicional en todos los eventos. Ya en su agradecimiento, una vez recogido el premio, Víctor Manuel Ferrer quiso tener presentes a todos los músicos y a la banda de música que trabajan incansablemente por amor a la música.
Bueno, la verdad que me cuesta asimilarlo cuando hago un premio porque, bueno, no está uno preparado realmente para recibir premios, ¿no? Ni elogios, ni lo hace uno por eso, ¿no? Pero realmente, bueno, es un apoyo muy, muy importante para seguir adelante, para seguir trabajando y seguir luchando por lo que nos gusta, que es la música cofrade y sobre todo por la Semana Santa. En el acto intervino, como suele ser tradición, la banda de música Ángeles de Granada, dirigida por José Luis de la Torre, e interpretando diversas marchas de procesión y también composiciones de carácter militar. En la primera parte se pudo escuchar a la banda de cornetas y tambores Flor entre Espinas de Loja, dirigida por Manuel Elvira, que por primera vez participaba en esta ceremonia. Diversas autoridades civiles y militares se acompañaron con su presencia, destacando el nuevo teniente general jefe del MADOC, Jerónimo de Gregorio, además de otros mandos militares. En representación del Ayuntamiento granadino estuvieron presentes las ediles del Grupo Popular Telefora Ruiz e Inmaculada Puche, junto con la edil de Ciudadanos Lorena Rodríguez. También se hicieron presentes el senador del Partido Popular Sebastián Pérez y el diputado nacional Luis Salvador. Dieron comienzo también el pasado jueves las primeras charlas Alhambra Cofrade que organiza la Hermandad de Santa María de las Angustias de la Alhambra Coronada. La Alhambra Cofrade, modelo de la transición estética y plástica de la Semana Santa de Granada, era el tema escogido y celebrado en el Hotel Marquis Isabel de la Plaza de Isabel la Católica. Una cita que sirvió para recordar y poner en valor la importancia de la impronta dejada en esta Hermandad del Sábado Santo en la historia contemporánea de nuestra Semana Mayor. Intervinieron en la misma Manuel Ocón, Armando López Murcia, Agustín Guerrero, José Luis Ramírez y Antonio Olivares Pigares, cada uno de los intervinientes, y el propio moderador, nuestro compañero Jorge de la Chica, realizaron interesantes aportaciones, recordando momentos vividos en la cofradía y también la gestación de la misma con las intervenciones de los mismos. La próxima cita será mañana jueves en la conferencia Torcuato Ruiz del Peral, el último barroco, a cargo de David García, presentada por Manuel Montes. Tenemos dos innovaciones. Y seguimos conociendo cartel, en este caso lo del Bar Rincón del Cofrade, grupo joven del Via Crucis y de los favores. Las estanterías que conservan el paso de los años a través de la cartelería encuentran ya nuevos ejemplares para anunciar la Semana Santa del presente año. En el establecimiento El Rincón del Cofrade de la calle San Marcos se dio a conocer su cartel de este año a través de la palabra de David Rodríguez. Es una instantánea salida del artista Alberto Olmedo. También en la Hermandad del Via Crucis se presentó el cartel, un trabajo de Antonio Orantes que dio a conocer la directora del Colegio Madre Teresa, María Dolores Corral. En sus palabras, la presentadora señaló que a través del mismo se observa que el fotógrafo está enamorado del Señor de la Amargura y apuntó que transmite vida de hermandad. El cartel se dio a conocer tras la celebración de la función principal de la cofradía de Cana de Granada, que se ha venido celebrando en el último fin de semana. También en este mismo acto, el hermano mayor de la cofradía, Salvador Garzón, anunció que el 5 de abril quedará rotulado el arco de la Cuesta del Chapiz que da acceso a San Juan de los Reyes con el nombre de Jesús de la Amargura. Jorge Fernández es el autor del cartel que presentaba en la tarde del domingo el grupo joven de la cofradía del Santísimo Cristo de los Favores. La encargada de darlo a conocer fue Encarna Vargas, que realizó una presentación cargada de sentimiento, acompañado por un clarinete que interpretó un lamento sefardí y un violín que hizo lo propio con una petenera. La presentación se vio completada con el concierto que ofreció la banda La Victoria de Fuente Vaqueros, con marchas clásicas y populares dirigido por Manuel Narváez. El próximo Viernes Santo, María Santísima de la Misericordia será acompañada por primera vez por la banda de música de La Cigarrera de Sevilla. Desde noviembre estaba palabrada la participación de la banda de Nuestra Señora de la Victoria de la Hermandad Hispalense de las Cigarreras tras el paso de palio de María Santísima de la Misericordia Coronada. Hasta fechas recientes no ha sido firmado el contrato que se mantendrá por este año. Efectivamente, acabamos de formalizarlo oficialmente. Ya estaba hecho, el contrato estaba hecho desde noviembre, pero ya oficialmente con sus miembros de junta y entre su titular, pues se ha formalizado. La formación musical deja la hermandad de carretería y se viene a Granada la primera Semana Santa, que saldrá de la provincia sevillana. Teníamos un contrato, se ha rescindido por problemas.
Y entonces pues automáticamente salió la noticia hoy, digamos, y tal día como mañana pues nos llama de la hermandad de aquí de Los Favores, y José Barrales fue el impulsor de esta bendita locura, ¿no? El presidente señala que ha supuesto este contrato tras dejar la hermandad hispalense del Viernes Santo una enorme ilusión. Hombre, pues la banda tiene una ilusión grandísima, ya que sabemos la Semana Santa de Granada, que es muy importante a nivel de Andalucía, y la verdad es que venimos con mucha ilusión, ¿no? De esta manera, la formación musical participará el Jueves Santo con su hermandad, la madrugada tras la Esperanza de Triana, y el Viernes Santo con la cofradía de San Cecilio. La banda viene, o sea, yo cuando firmo no voy a traer aquí media banda, ¿me comprende? Yo, verá, la cigarrera vendrá aquí como irá a cualquier otro sitio de la Semana Santa, no se me ocurriría de mermar la banda para venir aquí. El presidente asegura que vendrá la banda completa con una plantilla de 90 músicos y con el repertorio acorde a la cofradía de Los Favores. Repertorio clásico, alegre, ya me puso al día de su estilo, y claro, habrá algún momento que se le toque un poquito más clásico según el itinerario, pues así será, ¿no? Pero vamos, que el tema del repertorio no hay problema. Mañana infantil y juvenil, la vivida el domingo en la hermandad de nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Era la salida procesional del Niño Jesús de la Esperanza, una imagen salida de la gubia de Alberto Fernández Barrilao, que volvió a las calles del Bajo Albaicín, portado por los niños y jóvenes de la cofradía de la parroquia de San Gil y Santana. Antes de la salida, el conciliario de la hermandad, José Gabriel Martín, dirigió unas palabras a los niños y jóvenes para darle sentido a esta salida procesional. Después, a las 12 del mediodía, se inició el cortejo con cruz parroquial y ciriales, precediendo al paso con la imagen del Niño Dios de la Esperanza. Detrás, la banda de Jesús del Gran Poder puso su música al servicio del Niño Jesús y de su cuadrilla, integrada por niños y niñas en número de unos 80, distribuidos en tres igualas. El recorrido se realizó por Plaza Nueva para subir por Cárcel Alta hasta San Juan de los Reyes y regresar por el Monasterio de la Concepción, Placeta de la Concepción, Portería Concepción de Zafra y Carrera del Darro de nuevo a Plaza Nueva. ¿Dónde los cielos viendo al Niño Jesús, Ya levantaba por tu amiga, Adriana. Aquí estamos nada más que de paso. El recorrido se realizó por Plaza Nueva para subir por Cárcel Alta hasta San Juan de los Reyes y regresar por el Monasterio de la Concepción, Placeta de la Concepción, Portería Concepción de Zafra y Carrera del Darro, y de nuevo a Plaza Nueva. Conocemos el tradicional cartel de Herbal León, este año dedicado a la Hermandad de los Favores. Los hermanos León Guerra volvieron a llenar su establecimiento, esta vez para dar a conocer el veterano cartel que anuncia la Semana Santa granadina y que en esta ocasión es obra de Fernando López Rodríguez. Recoge el momento de bajada por la cuesta del Realejo del Paso del Santísimo Cristo de los Favores, la Casa de la Amistad, como señaló el presentador del cartel, José Cecilio Cabello, dio acogida a todo el que quiso vivir las vísperas en este establecimiento de la calle Pan. Por la cuesta de San Cecilio viene bajando. Es el hijo de la Madre de la Misericordia, aquel que allá por donde pasaba perdón y salud iba dando. Hoy es él el que ha muerto. Miradlo en la cruz colgando. Estaba presente el presidente de la Audiencia Provincial de Granada, José Luis López, junto al vicepresidente de la Federación de Cofradías, Armando Ortiz, y el pregonero de la Semana Santa, Álvaro Barea. El presentador habló de la historia densa y rica de la cofradía de la parroquia de San Cecilio. Fue el arzobispo don Bienvenido Monzón quien institucionalizó un acto de fervor que el pueblo granadino venía practicando cada viernes del año ante el monumento del milagroso Señor de los Favores. Para ello crea el ejercicio piadoso de la adoración de las cinco llagas.
la devoción al monumento de piedra del Campo del Príncipe, la participación de público al pie del Cristo de los Favores cada Viernes Santo o la ofrenda íntima que realiza la familia Bedia Martín en el mediodía de esa jornada fueron parte de la breve presentación del cartel de este año. El próximo, los protagonistas del cartel serán los titulares de la Cofradía del Santo Sepulcro. El Señor de las Tres Caídas ya está también en el Templo de Santo Domingo, completando así los titulares de las hermandades establecidas en esta iglesia realejeña. El pasado domingo fue trasladada desde el convento franciscano de Santa Isabel la Real, en Vía Crucis, hasta la parroquia de la Plaza de Santo Domingo, recorriendo los enclaves únicos del barrio del Albaicín hasta el barrio del Realejo. El cortejo estuvo integrado por 27 parejas de hermanos de la Cofradía del Rosario, ciriales y las andas portadas por su cuadrilla de costaleros a las órdenes de Miguel García Almagro. Marchaba el Señor de las Tres Caídas sobre sus andas de traslado con margaritas, rosas rojas y plantas aromáticas, custodiada por guardabrisas con cera y también miembros de la banda de tambores y cornetas. En el trayecto se realizó el rezo del Vía Crucis, presidido por el sacerdote David Salcedo, quien también había oficiado la Eucaristía en Santa Isabel la Real. El cortejo entró en Capitanía General, como viene siendo habitual, sede del MADOG, y llegó hasta Santo Domingo ya cercanas las 10 de la noche. Es el momento en el que atravesaba, estamos viendo las imágenes, por la iglesia de San José, en la calle San José, para dirigirse hacia ese lugar también tan conocido como los Grifos de San José, por donde subirá de nuevo la imagen una vez cumplida la estación de penitencia del Miércoles Santo. Le vamos a contar ahora otra noticia que nos parece muy interesante y curiosa, y es que nos vamos hasta el Zaidín, porque allí la Hermandad del Santísimo Cristo de la Lanzada va a estrenar ese cajillo o artilugio que ustedes están viendo en estos momentos. En los talleres hispalenses de Metalgen se han realizado, de ingeniería y mecanizado, dirigidos por Alfonso Géniz. Junto con el taller de orfebrería de Manuel de los Ríos, se ha creado un nuevo sistema hidráulico que acogerá la cruz del Santísimo Cristo de la Lanzada. Estos citados talleres sevillanos trabajan en colaboración, intercambiando pues todos los necesarios mecanismos con las necesidades para estas corporaciones nazarenas. Por tanto, el crucificado del Martes Santo contará para la próxima Semana Santa, ahí lo están viendo ustedes, con un cajillo hidráulico mediante autómata con movimientos precisos, rápidos e insonorizados, en el que se dispondrá para su próxima salida procesional. El mismo consiste en un sistema de regulado a cuatro alturas, en el que se podrá calibrar según las necesidades del itinerario de la hermandad, evitando también los cimbreos de la cruz. La subida ha sido regulada y calculada con precisión por Antonio Alfonso Géminis. Asimismo, también el tiempo de paso de una altura a la otra, y tienen esos cuatro botones que están viendo, que marca las cuatro memorias que ya se han hecho de forma premeditada. Se trata de ese mecanismo que podrá movilizarse pulsando tan solo un botón de accionado que llega a nuestra capital. El autómata está dotado por diversas medidas de seguridad y prevención, incluso podría ser manejado manualmente en caso de presentarse alguna indeseable complicación. En estos días está expuesto el paso de misterio del señor Zaidinero en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, donde ya se puede comprobar. Es la primera vez que un sistema de estos lo vamos a tener en Granada, y es el mismo taller que, por ejemplo, hizo el del Santísimo Cristo de la Expiración de la capital hispalense, aunque, según nos cuentan, bastante mejorado. Y comienza también, o se celebra ya todos los lunes próximos hasta la Semana Santa, el desarrollo del concurso Saeta de Oro de la Federación de Hostelería de Granada, la Federación de Peñas Flamenca y la Federación de Cofradías, patrocinado por el Ayuntamiento de Granada. En el Pilar del Toro, como les decimos, la primera semifinal con cuatro integrantes se desarrollaba el pasado lunes. Así seguirá durante las próximas semanas, como les decimos, hasta el 8 de abril. Y precisamente ahí tienen los cuatro saeteros que participaron el pasado lunes, y le vamos a dejar con una saeta, la de Lucía Leiva, y enseguida les retomamos este relato de pasión, este relato de vida cofrade en la sintonía de la televisión municipal, así que pasen unos minutos.
Decían los meteorólogos que la primavera entraba a eso de las 11 y pico de la noche. Quiere decir que ahora sí que es verdad que estamos estrenando la primavera. En cuanto al calendario, lógicamente la temperatura de estas semanas anteriores pues nos depararon una muy adelantada primavera. Por tanto, bienvenidos a esta segunda parte de Granada Cofrade. La hemos dejado porque queríamos contestar a la pregunta: ¿cómo irá el palio del dulce nombre el Domingo de Ramos? Tristemente no vamos a poder completar la mesa como teníamos previsto por un asunto familiar del prioste de la hermandad de Luis Ignacio Fernández Aragón, a quien deseamos una pronta recuperación, al familiar, pero sí tenemos, y vamos a hablar con tranquilidad, cómo irá la cofradía. Dionisio Martínez y Manuel Elvira, director de la banda de música y el capataz del paso de palio. ¿Cómo irá la Virgen del Dulce Nombre, Dionis? Bueno, pues la Virgen del Dulce Nombre es lo que al andar, es lo que a mí me compete, pues evidentemente mantendrá la línea de sobriedad y elegancia del misterio, pero con ese pellizco que tiene que tener un paso de palio en su andar. Tú has sido hermano mayor de la cofradía, prácticamente desde el principio capataz, ya veterano con el martillo de nuestro padre Jesús Despojado, ahora ya como capataz del paso de palio. Además de la responsabilidad del martillo, pues también como hermano me imagino que será una jornada de mucha ilusión, y tú que de alguna forma también empezaste a sembrar la semilla de este paso de palio. Pues sí, yo he sido hermano mayor 4 años... viví los momentos primeros prácticamente de la hermandad. A partir del año 91 empecé a conocer a la hermandad, y evidentemente estuve presente en la bendición de la Virgen, y he vivido estos 20 años todo lo que ha supuesto el trabajo callado y el pasito a paso hasta llegar a este momento. Y entonces pues claro, hay mucha ilusión, muchas ganas, y se respira un ambiente especial este año. Y bueno, curiosamente, yo toco por primera vez el martillo en el Vialucis de la Virgen, porque a mí Nacho, que el que ha faltado, fue el hermano mayor que deposita su confianza en mí, y lo primero que tenía la hermandad en septiembre. En septiembre me dan la carta de nombramiento, y en octubre, curiosamente, me estreno en octubre del año 2000 con la Virgen. Y fíjate, 20 años después. Fíjate, justamente son las imágenes que estamos viendo, un vialucis de la hermandad de Jesús Despojado, con la participación de la Virgen del Dulce Nombre y San Juan Evangelista, que siempre nos dejamos atrás, siempre San Juan Evangelista, atrás, sí. Pero lo cierto es que serán en el mismo palio. Vamos a saludar también a Manolo Elvira. Manolo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Es el director de la formación musical que va a acompañar al paso de palio de María Santísima del Dulce Nombre en su primera salida del próximo Domingo de Ramos. Por tanto, la selección musical, la cruceta de ese día, o el desarrollo al menos de un estilo apropiado para una hermandad que le decimos el silencio blanco, imagino que habrá sido también, o estará siendo pormenorizadamente estudiada, ¿no? Sí, cierto es que bueno, desde un primer momento, cuando la hermandad apuesta por depositar la confianza en nuestra formación musical, el tema de marcha y composiciones y el estilo estaba súper claro, ¿no? Quiero decir, una línea clásica, una línea de compositores, pensamos que de categoría, y por la línea que la banda de Los Ángeles ha seguido, estamos hablando, pues, podemos hablar de Pedro Gámez La Serna, de Pedro Morales, incluso la saga de los Fondeanta, por no nombrar más. Y cierto es que, bueno, en este caso, cruceta nosotros no realizamos, pero sí es verdad que desde un principio creo que ambas partes lo teníamos bastante claro, la línea y el carácter que le vamos a dar al palio de la Virgen del Dulce Nombre el próximo Domingo de Ramos. La hermandad deposita la confianza en vosotros, y vosotros cómo recibís, bueno, pues no solamente se trata del estreno de un paso de palio, sino también de mostrar que, me imagino, por lo que está diciendo, que el tipo de repertorio para la Virgen del Dulce Nombre, para nuestros telespectadores que están más acostumbrados posiblemente a verlo visualmente, será en la línea del paso de palio de la Virgen de los Reyes. Capataz y banda de música se vuelven a dar la mano también en el Domingo de Ramos, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, no creo que no va a tener nada que ver, porque son unos tintes bastante diferentes.
Estamos hablando de un paso de palio un poco diferente a lo que estamos acostumbrados el Martes Santo a la Virgen de los Reyes, en el que por supuesto van a entrar marchas pues, de Vicente Gómez Zarzuela, como hablábamos antes de Pedro Gámez La Serna, marcha un poco de corte más fúnebre, pero sí es verdad que hay que abrir un poquito más el abanico porque el palio de Luce Nombre va a ser único y no va a ser un cortapega de lo que el Martes Santo acontece. Primero, por la línea de ambas cofradías, son creo que diferentes, y en ese aspecto pues sí vamos a abrir un poquito más el abanico de las composiciones interpretadas el Domingo de Ramos. También creo que la forma de andar no va a ser prácticamente la misma, sino que me corrija mi querido Dionis. Ahora vamos a verlo también. Pero sí es verdad que la forma también de tocar de la banda, pues como he dicho antes, no es en nuestra línea, pero sí con otros tintes y otros matices un poquito diferentes. Manolo, muchos cofrades preguntan si el Domingo de Ramos veremos también ese tambor ronco como estamos acostumbrados al Martes Santo a ver. Bueno, por supuesto que no, es lo que estábamos hablando antes. Va a ser completamente diferente, nosotros vamos a llevar el toque granaderos, que es lo que la banda siempre acontece llevar, el estilo nuestro, y como decía antes, no va a ser ni muchísimo menos como el Martes Santo, ni como siempre la banda hace, su toque de granaderos propio y particular nuestro. Musicalmente, la Virgen sale a la calle también como primer año y tiene un estreno también, que es La Marcha de tu Mano. La Marcha de tu Mano, de Francisco Javier Torres Simón, que fue estrenada el pasado 24 de febrero en la Isabel la Católica. Una marcha, pues bueno, de una forma muy diferente a las que estamos acostumbrados a escuchar, o del tipo forma marcha revolucionaria como La Estrella Sublime de Farfán, ¿no? Es una marcha con una estructura totalmente diferente, una marcha no larga, no es muy larga, dura unos 3 minutos o 10 aproximadamente, pero que yo creo que ha dado mucho que hablar y creo que va a casar muy bien el Domingo de Ramos a la salida del Palio del Dulce Nombre, que es donde la vamos a poder escuchar casi con total seguridad. A mí me gustó cuando la estrenasteis. El principio te queda un poco extrañado diciendo, a ver, esto que suena, pero enseguida coge una melodía muy agradable para los que somos más alejados de la música, no entendemos, Dios ni le pasa como a mí, ¿no? Pertenecemos a lo mejor a otra época en la que no se estudiaba tanto la música en sí, pero evidentemente propia de ese paso de palio, o al menos de la concepción que nosotros creemos que vamos a ver en la calle, y de una melodía muy agradable. A partir de ahí, pues no sé, ¿a ti qué te parece la marcha? Sí, una melodía sobre todo muy atrayente. Reiterativa. Que es fácil, pegadiza y es fácil al oído, pero con calidad, ojo, sí, no nos equivoquemos, porque hay cosas fáciles al oído. No estamos hablando de Paco Lola. Que no requieren la calidad que esto, pero en este caso Francisco Javier Torres Simón pues, es catedrático de música y de hecho pues hace creo que 2 semanas la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla también la ha interpretado a la dirección de Francisco Javier Gutiérrez Juan y también ha dado mucho que hablar por tierra hispalense. Sobre la marcha, ya que es una donación de un grupo de hermanos en el cual estuve presente, pues cuando se planteó un poco, pues nos planteó el director, bueno, algo donde le transmitiéramos para que se inspirara la marcha. Entonces, los que estuvimos hablando con él, pues le dijimos que nos gustaría que describiera musicalmente ese momento en el Monte Calvario, cuando una vez que ya se retira, todo termina y se retira la Virgen y San Juan, ¿no? Y ese momento, ¿qué conversación habría sin palabras, con la mirada, con la mano, ese ir de tu mano, de tu mano, ¿no? Que fue el título que él escogió. Y él, que su profesión, como dice Manolo, además de dar clase en la Universidad Pablo de Olavide, es lo que su fuerte son las bandas sonoras, ¿no? Y entonces quería, en ese principio, quiere describir un poco y poner en situación al que escucha la composición, pues eso, algo trascendente, algo que te conmueva y que te llama la atención. Por eso decía antes, ¿qué pasa aquí? Algo está sí, pasando. Sí, sí, el principio es un poco novedoso en ese sentido. Desconcierta un poco y decía, bueno, sí. ¿Qué viene por aquí? ¿Qué viene por aquí? Como que pues te efectivamente llama la atención. Lo que no sé si será una marcha fácil de interpretar en la calle. El comienzo no va a llamar mucho la atención. O sea, va a llamarlo por la sonoridad que tiene, pero es verdad que no tiene fuerza, no impacta. Entonces, como Granada es una ciudad, tristemente, que no calla porque no le da la gana al paso de determinadas hermandades, pues habrá que de alguna forma atraer. Para que la gente se calle, escuche y disfrute. Tenemos que buscar el sitio, ¿no? Tenemos que buscar las condiciones. El público es muy importante. A lo largo de todo el recorrido, no el público es el mismo. Entonces, hay parte del recorrido en el que uno
puede interpretar este tipo de composiciones, como por ejemplo De tu mano, que tienen que ser pues, en sitios más recogidos, en sitios donde la gente respete más, y sobre todo que la gente se acerque al paso y a la banda, que es donde se tiene que escuchar la música, ¿no? No desde la cruz de guía y se escuche. Qué bien suena la banda porque se escucha desde la cruz de guía. Nosotros intentamos no hacer ruido, intentamos hacer música. Entonces, como tú bien decías, Jorge, estábamos hablando antes a micrófono cerrado, hay que buscar muy bien el sitio donde tocarla, y al igual que todas las composiciones que vamos a tocar. Estamos hablando de la ópera Ione, que hoy en marcha de procesión, que cuando se transformó, hay que buscar los sitios clave. Estamos hablando de marchas muy, muy delicadas a la hora de ser interpretadas en la calle, marchas muy complejas y también difíciles para los músicos, ¿eh? Y entonces, pues son todo ese tipo de particularidades que hay que buscar para que pues, suene lo más correctamente posible. Johnny, la pregunta que seguimos haciendo, ¿no? ¿Cómo irá el paso de palio de la Virgen del Dulce Nombre? No tenemos al prioste, pero tú como miembro de la hermandad posiblemente nos podrás algo de lo que vimos en la exposición, pero quizás un poquito más completo, porque ya sí estará en la crestería del paso de palio del frontal, que era lo que se había... La idea es que estuviera la crestería. Tristemente, todos sabemos no va a poder qué ser. Pasa con los artesanos. En estas fechas más que a veces no cumplen con su palabra. Y esta, desgraciadamente, esta vez ha sido una de ellas. Y la orfebrería de la crestería va a haber unas pinceladas, las conchas que lleva en los semicírculos donde van puestas las imágenes, las escenas de la vida de la Virgen. Y eso es lo único que va a sacar. Lo demás irá en madera. Luego, pues, de ahí hacia abajo, pues, la visión, pues, hasta la mesa va a ser terminado. O sea, el bordado, candelería, varales, jarras, eso sí. La peana es lo que finalmente queda en madera, la ¿no? peana en madera, que saldrá en madera barnizada, y ya pues se irá completando en sucesivos años la orfebrería. Pero que de momento, varales, candelería, jarras y bordados del frontal del palio. El cortejo tal y como lo conocemos ahora mismo, que termina con las cruces de penitencia de los hermanos, a partir de ahí se abrirá el segundo tramo. ¿Qué insignias van a la hermandad ha podido preparar para ahí? No, de la concepcionista, irá obviamente ahí la cruz alzada, y bueno, sé que se van a pedir unos ciriales y unas dalmáticas porque no hay presupuesto para afrontar eso, ¿no? Pero ahí ya en la estructura de eso, Jesús Pulido es el que lleva a los cantantes. Y hombre, el reglamento marca evidentemente la insignia y los tramos, pero por ejemplo, sin pecado no va a haber. La única insignia sí es la bandera concepcionista. Posiblemente para el que esté recibiendo esas frases tuyas, este comentario, dirá, vaya, 25 años ha tardado en hacerse el paso de misterio de nuestro Padre Jesús despojado de su vestidura, y ahí está, para que lo disfrutemos nosotros, pero también las generaciones venideras. En esto de las cofradías no hay que tener prisa. No. Y si lo habéis demostrado, la Padre Jesús despojado lo ha demostrado muy bien, que es uno de los pasos más personales de nuestra Semana Santa, sí, que se ha hecho sin prisa, sí, y que los años, el futuro, que nosotros no veremos seguramente, claro, comprobará la calidad, cómo se ha hecho y de qué forma, y dejará sello para el tiempo. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que ahora mismo ningún granadino se plantea que si se hizo antes o después la Catedral de Granada, sino que hay una joya y está. Eso es lo de menos. Lo importante es hacer cosas que perduren en el tiempo y dejar un legado para las generaciones sucesivas, tanto de hermanos como de cofrades y granadinos, que sea de primer nivel. Y que a veces, pues, afortunadamente ya cada vez menos, o ya esa época de la Semana Santa la hemos dejado a un lado. Aquello de salir con una parihuela y cuatro chones en la esquina. Como sea. La cosa es salir. Y es que no somos conscientes, ya afortunadamente sí, que lo que representa una imagen, el paso de la Madre de Dios por la tierra, no puede ser algo cutre. Tiene que ser algo pues que esté a la altura de lo que está representando y la importancia que tiene. Me estoy acordando ahora mismo del padre Enrique Iniesta, que lo definió con unas palabras que no las vamos a reproducir, pero que fue muy claro cuando hablaba de la categoría y de la calidad que tienen que tener los pasos procesionales, porque albergan a la Madre de Dios o al mismo Hijo de Dios en la representación plástica. Yo no había preguntado todavía, el pregón de Álvaro Barea dejó puestos los puntos sobre la I, es con respecto a la incorporación del Dulce Nombre. Pues sí,
Desde aquí quiero felicitarlo públicamente, no estuve presente, pero sí lo seguí en directo a través de la señal de TG7 y dejó los puntos sobre ahí, efectivamente. Y además demostró el cariño que le tiene a la Hermandad del Despojado, donde tiene muchos amigos dentro del seno de la Hermandad. Y bueno, es algo muy importante lo que vamos a vivir este Domingo de Ramos. Y fíjate que es curioso, porque ya sabes, conoces de la relación que tuvimos con su día y que seguro que va a retornar con la Real Maestranza. Ellos dan unos premios, los premios Pérez del Pulgar, que es uno de los militares más valerosos que ha tenido el ejército español, que está enterrado en el Sagrario. La hazaña famosa que clavó el pergamino. Pues una vez que clavó el pergamino, la vocación que se encomendó fue a la del dulce nombre. Y fíjate, como 500 y pico años después, se incorpora a la vocación. A la Semana Santa. Es curioso, a la Semana Santa. Es una vocación que suena antes de la conquista, que suena por primera vez antes de la conquista en Granada y vuelve más de 500 años después a la Semana Santa. Johnny, como capataz, ¿cómo has tenido que hacer con las cuadrillas? ¿Las has partido? ¿Has creado una nueva? Bueno, ¿cómo has seguido un poco y qué directrices le estás dando a tu gente? Bueno, esto es algo que llevamos trabajando mucho tiempo, ¿no? Hace más, bueno, yo creo que casi 14 años ya que hicimos alta y baja en el misterio. Y la cuadrilla baja del misterio, en la trasera iba gente de trasera de palio, ¿no? Y todo estaba hecho pensando en este momento. Entonces, la cuadrilla baja, excepto la primera, de segunda para atrás, han pasado al palio y el resto al paso de misterio. Y se han incorporado una serie de gente nueva. Bueno, la mayoría, la verdad, que gente con experiencia, y se han completado dos cuadrillas con mucha garantía. Yo, la verdad, que estoy muy satisfecho, tanto en el paso de misterio, porque había un nivel en esa cuadrilla que no queríamos que se viera mermado, y evidentemente la cuadrilla del palio no le podía andar a la zaga al misterio, ¿no? En ese sentido, pues muy contento por el resultado y la respuesta de la gente, la verdad. Dionisio, la Hermandad del Despojado nos tiene acostumbrado a que anda en la calle. ¿El paso de palio afecta en alguna manera al andar? Pues eso era algo que siempre nos hemos planteado. Y en todos estos ensayos, además del movimiento que hemos probado, que hemos pulido, que hemos llegado hasta el punto donde hemos considerado que ya era óptimo con el equipo de periostría y el equipo de capataces, pues el diputado mayor de gobierno ha aprovechado para tomar tiempo, ¿no? Y con el ritmo que ha ido el palio en la calle, pues sinceramente no va a suponer un lastre para los hermanos que estaban acostumbrados a una estación de penitencia ágil. Si es cierto, pues que bueno, que eso pues va a ser a costa de un esfuerzo de la cuadrilla del palio importante, porque un palio no puede andar como un misterio tan largo, y bueno, pues se andará con marchas, como ha dicho Manolo, y por ejemplo una marcha de 8 minutos, pues habrá que llevarla a su ritmo, a su son, y tratar de recuperarle al misterio en ese terreno. La cadencia entonces puede ser un poquito más corta. Va a ser mucho más corta, va a ser un palio que va a andar, pero evidentemente no va a correr. El palio quiere que se tenga su pellizco, que se muevan sus caídas, que sea un palio con la sobriedad y la elegancia que tiene la hermandad. Pero evidentemente no podemos echar el palio a correr detrás del misterio. Entonces habrá que amarrarse a los machos, sufrir debajo de ese palio, y las chicotas a lo mejor son más largas de lo habitual, pero bueno, la forma que tenemos para ir siempre en beneficio de ese hermano en filas que casi nadie se acuerda y que sufre esos parones y esas chicotadas y esas vueltas de 7 marchas y esas cosas. El hermano lo agradece. Nunca nos acordamos de ello, y en la Hermandad Despojado sí. Y entonces, pues ya te digo, el diputado mayor de gobierno ha estado cronometrando tiempo, y el incremento de tiempo de la estación de penitencia va a ser mínimo. O sea, él, si algún día viene al estudio ya, que lo tiene todo calculado, dará más datos. Pero la idea que nos ha movido siempre es de que cuidar a los hermanos y no tratar de que esa estación de penitencia se vea superada en muchísimo tiempo, sino todo lo contrario.
Pues estamos ya prácticamente fuera de tiempo. Lo que sí vemos es que hay buena conjunción música, capataz música. Magnífico. Ya viene arrastrado también de la hermandad del Vía Crucis. Ya son muchos tres años. Tres hermandades, pues María Auxiliadora también, efectivamente. Que fue donde empezamos y hay una amistad personal entre Manolo y yo. Y bueno, con que nos miremos no hace falta ni que hablar. O sea, que está todo. Bueno, pues está bien. Manolo, a trabajar mucho para el domingo de Ramos. Intentaremos a seguir trabajando. Está a la altura. Por cierto, este domingo tenéis concierto. Este domingo tenemos un concierto. Vamos a deciros ya y aprovechamos nuestro. Muy brevemente. Invitamos a todos los cofrades de Granada a pasar una tarde pues, de cuaresma, de estos días tan intensos que vivimos y que a la entrada pues, va a haber los dulces. Los pesteños los ponéis vosotros. Típico de la cuaresma y pasar un rato agradable. Y también decir que la banda de los Ángeles vuelve a Granada el domingo de Ramos, que estamos muy ilusionados, estamos trabajando pues, con mucho esfuerzo y muchísimo y esperemos pues, que sea del agrado de todos los hermanos de Jesús Despojado y de toda la historia de la Semana Santa, que ese día pues, va a ser un día importante para nosotros y para toda la Granada. Pues que nos lo hagáis disfrutar, sobre todo que entre los dos, con el Prioste y el Diputado Mayor de Gobierno, nos hagáis un Domingo de Ramos inolvidable junto con el resto de las otras cuatro hermandades. Para eso estamos trabajando. Pues queremos verlo. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahora apunten, si quieren, algunas de las citas que nos trae el boletín. El bastón de concejal del diputado autonómico Rafael Caracuel ha sido donado a la cofradía del Cristo de la Lanzada. Así lo hizo efectivo el propio diputado hermano de la corporación y costalero del Cristo de la Lanzada. Rafael Caracuel firmó la cesión ante la presencia de numerosos hermanos que participaron en la función principal de instituto. La Cofradía de la Esperanza organiza el primer pregón de Semana Santa en centros penitenciarios, una iniciativa enmarcada dentro de las terceras jornadas cofrades en centros penitenciarios y que es pionera en toda España. Este primer pregón será el 5 de abril y estará a cargo de una reclusa malagueña. La Hermandad Patronal de Nuestra Señora de las Angustias celebra estos días los ejercicios de Cuaresma con varias ponencias y charlas. Culminan con el Vía Crucis, que tendrá lugar el viernes a partir de las 6 de la tarde con la imagen de Jesús Nazareno. El sábado estará expuesto en Besapiés durante toda la jornada en la Basílica de la Carrera. 20 grupos jóvenes de otras tantas cofradías granadinas acompañarán el Vía Crucis de la Hermandad de la Oración en el Huerto de los Olivos el próximo sábado. Saldrá a las 7 de la tarde desde las Comendadoras de Santiago y recorrerá las calles del barrio del Realejo con el rezo de las 14 estaciones. También el Bajo Albaicín lo recorrerá el viernes día 22 la imagen del Señor Yacente de la Cofradía del Santo Sepulcro. Saldrá a las 7 y media de la tarde desde San Gil y Santana. Finalizamos recordando que el próximo domingo a las 7 y media de la tarde se presenta la guía de Jesús Despojado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Correrá a cargo de la exhermana mayor Inmaculada Rodas. También dos apuntes antes de marcharnos. El próximo sábado y durante el fin de semana las redifusiones, los pentagramas de Granada Cofrade a las 13 horas. Y el domingo a las 12, Manolo Con pronuncia el pregón de la Semana Santa del barrio del Realejo en las Comendadoras de Santiago. Nos marchamos, Iván. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Y a seguir disfrutando la cuaresma. Por supuesto, es lo que toca. Y ahora nosotros con la marcha como tú ninguna de la formación musical de la banda La Victoria de Fuente Vaquero, nos despedimos hasta el próximo miércoles aquí en Granada Cofrade y no olviden los pentagramas los fines de semana, la primera emisión a las 1 de la tarde en TG7. Buenas noches.